En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo pascual y permanezca con ustedes. En esta Santa Misa, cada uno de los sacerdotes aquí presentes tiene una de las intenciones que se han mandado decir en este santuario y la aplica por esa intención, aplica esta Eucaristía por esa intención. Además, felicitamos al Padre Luis David García González, que el día de mañana cumple 25 años de sacerdote y que le damos un aplauso. Pero en esta misa pedimos por él, porque el día de mañana se va a festejarlo con sus compañeros de ordenación. Y también pedimos por todos los niños de nuestra patria, hoy que es el Día del Niño, para que puedan ser educados no solo en las cuestiones, en los conocimientos científicos, sino sobre todo en las virtudes cristianas, en la fe, en el amor. Jesucristo el justo, interceda por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que proteja siempre a tu familia santa con el auxilio de tu diestra poderosa, para que en virtud de la resurrección de tu unigénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar, asistida por tus dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo
y este, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en lengua de Licaonía: «Dioses en figuras de hombres han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles comida y alegría en abundancia». Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir, a duras penas, que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de lo que hicieron Pablo y Bernabé en Listra cuando vieron a un hombre que tenía fe suficiente para ser curado, un tullido de nacimiento. Y San Pablo le ordenó: levántate y ponte derecho sobre tus pies, y este hombre comenzó a caminar. Vemos aquí el aspecto de la fe. Siempre en los evangelios Jesús pedía la fe de los que estaban enfermos o de los que tenían alguna necesidad o de sus familiares para realizar el milagro. Y vemos también la reacción de los habitantes de esa ciudad, que fue una reacción equivocada porque pensaron, de acuerdo a la religión pagana de esos lugares, que Pablo y Bernabé eran dioses, uno que era Júpiter y otro que era Apolo, y querían incluso ofrecerles sacrificios. Y ellos no entendían porque estaban hablando en una lengua distinta, no en el griego, que era la lengua común con la que se comunicaban pues en gran parte del mundo conocido en ese entonces. Cuando se dan cuenta, Pablo claramente afirma: nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Y empieza a ayudarlos a que descubrieran a Cristo Jesús.
Posteriormente, si ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, en lo que sigue de este capítulo 14, vemos que ese pueblo de Listra que los quería honrar como a dioses, después va a ser manipulado por los judíos y va a atacar a Pablo y Bernabé. Algo similar a lo que sucedió también con el pueblo de Jerusalén, que muchos de ellos honraban a Jesús, lo aclamaban y después van a pedir su crucifixión. Pero dice San Pablo, les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo. Viene a purificar todos los conceptos religiosos que ellos tenían con la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, también la Santísima Virgen de Guadalupe, aquí en estas tierras, vino a enseñarnos el Evangelio, a que los habitantes de estos lugares pudieran dejar su antigua religión y convertirse al Dios vivo. Y esto fue una superación enorme y una alegría muy grande lo que ella vino a traer a estas tierras. Anteriormente había muchas guerras de pueblo contra pueblo, muchas de ellas eran guerras floridas para traer personas a los sacrificios en honor a los dioses. María viene a buscar esa unidad de todos los habitantes de estas tierras y también entre los indígenas y los españoles. Y eso es algo que incluso está expresado en su rostro mestizo, porque no es un rostro ni español ni indígena, sino es mestizo. Ella viene a traer esa unidad y a formar un nuevo pueblo, que es el pueblo de México. Por otra parte, en la religión azteca y en varias religiones de los habitantes de Mesoamérica había sacrificios humanos porque pensaban que había que ofrecerle al Señor estos sacrificios para que pensaban que debían ofrecerle a sus dioses estos sacrificios para que continuara la sucesión del día y la noche, y que si no se ofrecían esos sacrificios en los templos prehispánicos iba a derrumbarse todo. María de Guadalupe viene a enseñarnos otra cosa, y en su imagen está el sol al que adoraban los pueblos prehispánicos. Está el sol iluminando a la Santísima Virgen y al niño que ella lleva en su vientre, Jesús nuestro Salvador. Y vemos que el manto está lleno de estrellas, representa el cielo, y la túnica está llena de flores, representa la tierra, y el ángel con una mano sostiene el manto y con otra la túnica. Y esto nos indica que ella viene a traer a aquel Jesucristo nuestro Señor, que es el que da la armonía plena al cosmos
ya no hay ese conflicto entre la luz, entre el sol, la tierra, las estrellas, etcétera, sino que hay una armonía plena de la creación en torno a Cristo. Además, si uno lee, por ejemplo, la historia verdadera de las cosas de la Nueva España que escribió Fray Bernardino de Sahagún, en los primeros capítulos vemos todas las fiestas que ellos tenían. Eran 18 meses de 20 días y que cada mes estaba dedicado a uno de los dioses prehispánicos. Y uno, si lee eso, se horroriza por tanta violencia y verdaderamente era algo que generaba mucho miedo, mucho temor, todo lo que se vivía. Y además había otras 16 fiestas movibles. Y por último, habían 5 días o 6 días en los años bisiestos, los últimos días del año en que no se hacía nada porque los consideraban días de mal agüero. En cambio, María Santísima, al comunicarnos a Jesucristo, nos enseña un amor pleno de Dios a nosotros, que Dios nos ama. Viene a traernos una religión de amor, de servicio, de entrega, y ese hijo que ella lleva en su vientre va al final a entregarse en sacrificio por nosotros. Y todo el culto cristiano está centrado en ese misterio pascual de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Y Él se brinda a ese sacrificio, se acepta ese sacrificio por un amor infinito a la humanidad, a cada uno de nosotros. O sea, cambia la perspectiva totalmente. Por último, en la religión prehispánica, pues había muchos dioses. Algunos probablemente habían llegado a la existencia de un ser, un Dios supremo, pero las crónicas de los españoles y, por ejemplo, el libro de Sahagún, que se basó en una investigación verdadera con muchos indígenas, entre ellos Antonio Valeriano, que escribió el Nican Mopogua, el relato de las apariciones de la Virgen, pues hablan de multitud de dioses. María Santísima de Guadalupe viene a traernos y a enseñarnos que solo hay un Dios único, Dios verdadero, un solo Dios y tres personas distintas. Entonces, hay algo nuevo y maravilloso para los pueblos indígenas en lo que ellos percibieron en el acontecimiento guadalupano. Y hay que pedirle a la Santísima Virgen que los falsos dioses actuales que están cegando a multitud de personas puedan ser superados con el conocimiento de Jesucristo. ¿Cuántos se ciegan por el dinero y dan al dinero y al poder económico el lugar que solo a Dios le corresponde, y por ese dinero no les importa matar, asesinar, secuestrar, etcétera? ¿O cuántos buscan el poder como un ídolo, como un falso Dios, como si eso les fuera a dar la felicidad plena y definitiva?
o cuántos nada más están en la búsqueda del placer o en la búsqueda de la fama o buscando solo su propio confort, su propio bienestar y no les interesa absolutamente nada de lo que ocurra con los demás. María de Guadalupe nos trae el Evangelio y el Evangelio pues implica hacer a un lado los falsos dioses. En el Evangelio de hoy vemos dos frases que quisiera resaltar. Jesús dice: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Es uno de los fundamentos bíblicos sobre esa inhabitación trinitaria, o sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en los bautizados, en los que tienen fe y buscan cumplir su palabra. Y eso es algo muy grande. Nosotros somos templos del Dios vivo. Por eso tenemos que respetar nuestra vida, la vida de los demás, porque tenemos una dignidad enorme, grandísima, que no, ni siquiera nosotros podemos alcanzar a comprender. Somos templos vivos de Dios. Y luego al final del Evangelio habla del Espíritu Santo. En estos últimos días de la Pascua, los textos del Evangelio empezarán a hablarnos sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y esto culminará el día de Pentecostés, cuando celebramos esa presencia del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Aquí nos habla de Él como el Consolador, que es enviado por el Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es el gran regalo de Jesús resucitado a su Iglesia, un regalo inmenso. Y ese Espíritu Santo tiene diversos dones, o otorga diversos dones a los creyentes. Dice aquí que Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo nos ayuda a ir comprendiendo la palabra de Dios, nos ayuda a ir profundizándola y a aplicarla en nuestra vida. Y les recordará todo cuanto yo les he dicho. También el Espíritu Santo es el que en distintas circunstancias por las que podemos ir pasando a lo largo de nuestra vida, nos recuerda la palabra de Dios para que nuestras decisiones vayan de acuerdo con ella. Muchos otros dones nos otorga ese divino Espíritu, pero el Evangelio de hoy nos habla de ellos. Ojalá podamos ir profundizando lo que la doctrina cristiana nos habla de Él y podamos tener una relación profunda con este Espíritu de amor. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. Y a cada petición vamos a decir: envíanos tu Espíritu, Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor.
para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Por nuestro Padre Luis David, para que Dios le siga concediendo su inspiración divina y siga guiando a la Iglesia a la casa paterna. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Por los niños de nuestra patria y del mundo entero, para que sean educados en la fe, en el amor, en las virtudes, oremos. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu Iglesia, y ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Siéntense.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Moisés Favila, sacerdote a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con esta bendición solemne hago la intención de bendecir a los niños pequeños, de bendecir los objetos religiosos que ustedes traen y de bendecirlos a todos ustedes que han participado en esta Eucaristía. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua,
les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna, que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.